Convenir contante estos días, esta terrible tragedia de la Dana afecta, pues ya diem, a milers y milers de personas, a moltes poblaciones, a camps de fútbol, poliesportius, instalaciones esportives, pero también a una gran cita esportiva que s'anava a produir este próximo cap de semana, el Gran Premi de la Comunitat Valenciana de Chest, un circuit de Chest on els accessos estan també pràcticament arrasats i tampoc n'hi havia ànims per a córrer este Gran Premi que finalment se va disputar a Montmeló, a Barcelona. I un d'aixòs pilots també afectat per esta tragèdia és el campió de Moto3, Jaume Macià, que viu al Gemesí, i el Gemesí ha sigut una d'aixes poblacions afectades. Jaume, què tal, com estem? Hola, buenas, què tal? Bueno, pues, conta'ns com esteu ara ahí al Gemesí, perquè encara estàs al teu domicili, no? Sí, sí, bueno, ara estem, la veritat, que molt millor de quan vaig arribar, però bueno, sí que és la veritat, tota la zona del centre encara està molt afectada. Però bueno, com ja he dit, s'ha fet molt de treball, molta gent, molt de voluntariat de fora ha vingut a ajudar i la veritat que molt agraït com a ciutadà de tota l'ajuda rebuda. Tu encara te trobes al Gemesí perquè has estat llevant fang de ta casa i netejant. Sí, clar. Jo quan vaig arribar el dilluns per la nit, bueno, la faena que tenia a ma casa era enorme. El meu garatge, tota la ferramenta de mon pare, del treball, totes les coses meues de tota la vida, les motos, bueno, tenia un desastre monumental. O sea, motos afectades, material... Tot. Tota la meva carrera esportiva afectada i després tota la vida laboral del meu pare també. Pues tot per l'aire. Ah, és que el Gemesí, evidentment, també és una de les poblacions que s'ha vist molt afectades. Evidentment, se parla pues, de Paiporta, de Picanya, de Sedaví, de Benetússer, però també la Ribera va fer mal i el Gemesí ho ha patit i molt. I com està contant-nos, Jaume Macià, en primera persona. Sí, sí, és el que també m'agradaria transmetre, no? Que bueno, que el Gemesí ha sigut una de les més afectades, crec jo, i bueno, sí que és veritat que ha vingut molta gent de fora i sense tota aquesta gent no haurà sigut possible tota la reconstrucció que s'ha fet tota aquesta setmana. Estamos viendo imágenes, Jaume, de Alchemesí, precisamente, a ti te pilla fuera, decías, ¿cómo es ese momento en el que llegas a tu localidad natal, al lugar en el que resides, al lugar de tu gente y te la encuentras como te la encuentras? ¿Cuál es tu primera reacción? Complicado, es un... ya el lidiar con todo desde tan lejos fue muy complicado. Sobre todo, bueno, mi madre estaba solas en casa y fue complicado el tener que vivirlo desde tan lejos. Y luego, pues, el primer impacto al ver todo fue un shock muy, muy grande porque realmente ver tu casa, ver tus calles de esa manera, pues es muy complicado de asimilar. No sé si incluso tú al llegar al Gemesí, en este caso a Valencia, cuando vienes de fuera, porque por ejemplo otro día hablando con uno de los técnicos de la academia, él le pilla en Canadá y cuando vuelve a Valencia en avión dice que la imagen aérea ya sobrecoge. No sé si en tu caso llegaste a Valencia vía avión. Sí, sí, yo llegué vía avión, pero bueno, era bastante de noche y realmente pues no... No lo pude ver, sí que en el trayecto del aeropuerto a mi casa, como te digo, ya por el río ya era increíble, por las afueras de Valencia y cuando ya toda la pista de silla era increíble, o sea, no se puede escribir con palabras porque, sí. Porque bueno, parecía, era todo muy desierto, todos los concesionarios de los coches, los cristales rotos, infinidad y montones de barro. Complicado.
Además, en tu caso nos comentabas, Chaume, que en casa, a nivel personal son muchos los recuerdos, el sentimiento de toda una trayectoria, la tuya como piloto, pero además añadiendo el hecho de que en ese garaje de tu domicilio estaba el material de trabajo de tu padre. Sí, al final, pues mira, lo mío personal te sabe mal, pero tampoco te va a marcar más allá de un recuerdo, ¿no? Pero sí que es verdad que toda la herramienta de mi padre, pues eso sí que es complicado, porque, bueno, a nivel de seguros, etcétera, por lo que estoy entendiendo un poco, es complicado que te lo lleguen a pagar todo y pues él, igual que yo, toda una inversión de toda una vida laboral, pues que se te vaya al traste tan rápido, pues también es complicado, es complicado de asimilar. ¿Ellos cómo lo vivieron? Nos decías antes, tu madre estaba en casa, a ti lógicamente te pilla afuera, pero ¿ellos cómo lo vivieron? Supongo que momentos de mucha angustia y tú tratando de ponerte en contacto también con ellos. Bueno, justo mi padre había venido conmigo a hacer las dos últimas, que eran Tailandia y Malasia, y pues por eso mismo mi madre se encontraba sola y pues co complicado. Cuando me desperté, creo que era el miércoles por la mañana, pues vi todos los mensajes, todos los vídeos, todos los audios de mi madre. Aquí era de noche, entonces, pues bueno. Ya desde un primer momento intentar dar consuelo y apoyo a mis familiares, a mi pareja, a todo el mundo, porque claro, ante esta situación tan nueva tampoco sabían qué hacer. No es que yo lo supiese tampoco, pero al menos mostrar dar ese hombro, ¿no? Que poder apoyarse, desde, repito, desde la distancia y eso. Jaume Masià, que està a contar-nos, no?, que després de, bueno, ell s'entera en el Gran Premi de Malàsia, les imatges, pues bueno, jo crec que eren a tot el món, evidentment, es van impactar, i després va arribar al seu poble, a Algemesí, està netejant sa casa, que també s'ha quedat, pues, seriament perjudicada, i també ens costa, Jaume, ajudar molt en el poble, no? Sí, bueno, tot el que he pogut. No ha sigut fàcil també perquè bueno, jo encara tinc una carrera per acabar l'any. Tinc que també ser professional. Entonces és complicat el separar el cor, ¿no? Entre el teu ofici, però també la teua terra. I bueno, he estat ajudant en el que he pogut. També a l'almacén d'un amic, a garatxos. Que encara hi ha una faena enorme, enorme. I torno a repetir que en tota la gent que m'he trobat era gent de fora i bueno, eternament agraït a tot el món. Sí, perquè encara, pues, falta per disputar-se ese gran premi de Montmeló, que se tenia que haver disputat així, era el gran premi de la Comunitat Valenciana, al circuit de Xest, però ja diem, les immediacions, els accessos al circuit estan pràcticament arrasats, però tampoc n'hi havien ànims. Ja, home, tu de fet digueres, evidentment, demanares personalment no córrer. Sí, a ver, creo que a nivel político se hace lo correcto, no corren a Valencia. Creo que no calía destinar ni un minuto de esfuerzo en plantearse el correr o el reestructurar la entrada del circuito. Creo que no tocaba, ¿no? Creo que ya había gente que bueno. Y a gent que necesita molta més ajuda que segurament un gran premi i bueno, no hi ha que oblidar que han hagut molta gent que ha mort i molts familiars que han perdut els seus. Entonces, crec que és un signe de respecte i empatia a tota aquesta gent. Para ti también supongo que muy difícil, ¿no?, afrontar esta última carrera de la temporada con todo lo que has vivido en estos últimos días, en estas últimas 2 semanas. Ya fue complicada esa situación del último Gran Premio, pero ahora, después de haber pasado por casa y saber que esa carrera no se ha podido disputar precisamente en Valencia, en el circuito de Cheste, por una tragedia, a nivel psicológico también uno cómo se prepara. Supongo que en todo momento tiene en mente lo que ha acontecido.
Uf, está siendo complicado porque ya Malasia fue difícil, pero bueno, quizás por la distancia de no estar allí, pues quizás que llevé un pelín mejor. Pero realmente ahora que he estado aquí, ahora que he estado involucrado y realmente he sido afectado en primera persona por todo esto, pues las ganas sí que es verdad que menguan un poco. Pero bueno, ante todo me considero un profesional y voy a hacer mi trabajo como siempre, voy a darlo todo y sacar el mejor resultado posible dentro de las posibilidades. También es importante destacar en este sentido que en esta última carrera, en este último gran premio de la temporada, hay una vertiente y una parte solidaria, donde el mundo de las motos también se vuelca con Valencia. Sí, no, no. En este caso, Dorna y MotoGP han hecho lo correcto. Creo que bueno, que irá bien, se recaudará mucho dinero y bueno, espero que vaya realmente para todas las familias, para la mayor, todo el dinero que vaya para las familias afectadas y bueno, que se cercioren de que realmente el destino sea ese. ¿Qué es lo realmente importante? Chaume, tú que estás en Alchemesí, ¿qué dirías que es lo que hace falta ahora en tu localidad en cuanto a la situación que ahora mismo atraviesa el pueblo? En este altavoz que es la radio oficial del Valencia Club de Fútbol, para aquel que nos esté escuchando, ¿qué crees tú que puede hacer ahora mismo más falta? Bueno, sí que es verdad que ahora el nivel de voluntarios ha bajado bastante. Es normal, la gente también la gente ha venido desde muy lejos a ayudar y ahora, pues bueno, sí que se está viendo que hay mucho menos volumen de ellos y pues básicamente creo que lo que hace falta ahora son ánimos para la gente del pueblo, los ciudadanos de aquí, que bueno, que sigan empujando porque ahora sí que realmente se va a ver cómo realmente el pueblo va a hacer. Sobre todo queda mucha limpieza. Ahora ya a nivel alimentación este tipo de recursos están más que cubiertos. Entonces lo que hace falta ahora es pues bueno, sanear lo antes posible el centro del pueblo, también las afueras y intentar volver en cuanto antes a la normalidad por el tema de todos los negocios que se encuentran y que haya una fácil accesibilidad para bueno, intentar que todo el mundo se recupere cuanto antes. Macià, ànim. Molta força, la que t'enviem també pues, des d'ací, perquè ja diem, el teu poble, el Algemesí, ho ha patit, i tu també, pues, tu i la teva família ho heu patit, i també molts ànims i molta força, perquè no se podrà córrer en Xest, i ser gran premi de la Comunitat Valenciana, però jo crec que també serà a nivell anímic, dur, pues, córrer aquest últim premi en Montmeló. Un abraç i se ven pronte, Jaume. Moltes gràcies. Una abraçada. Moltes gràcies.